quien al parecer tiene información de Miguel Barbosa de último momento. Te escuchamos una vez más, mi estimado Francisco Montaño. ¿Qué nos tienes? ¿Cuál es el reporte? La mesa directiva a que el tribunal resuelva esta situación de la impugnación que hizo Barbosa contra el PRD y que por lo tanto Miguel Barbosa seguirá siendo el coordinador del grupo parlamentario del PRD. Lo que está diciendo prácticamente es que él lo va a proponer como presidente del Senado a la mesa directiva, que esta situación quede pendiente mientras resuelve el tribunal. Quiere decir que esto puede ser algunas semanas. Quiere decir que hasta que lo resuelva el tribunal no va a cambiar la coordinación de PRD en la que está todavía Miguel Barbosa y que al parecer prácticamente mañana lo seguirá haciendo y los próximos días. Lo que dice Pablo Escudero es que hasta que resuelva el tribunal y lo que es obligación del presidente del Senado y de la mesa directiva, pues es justamente velar por la autonomía de los grupos parlamentarios, de su organización, de su funcionamiento y que solo les corresponde a ellos. Esto quiere decir que lo que pasa en las coordinaciones de los grupos parlamentarios, lo que pasa incluso en los grupos parlamentarios, solamente lo deciden ellos, no el partido, en este caso el PRD, y que si hay una impugnación, precisamente en eso se basa el presidente del Senado, y por lo tanto ya no sería como encargada de esta coordinación, como lo mandó a decir el PRD, Dolores Padierna. Definitivamente, dice el presidente, digo, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, a partir de mañana seguiría siendo Miguel Barbosa. Este es mi reporte. Pues muy completo y muchas gracias por este reporte de último momento en el Senado de la República de lo que está sucediendo en vivo y a todo color. Francisco Montaño, aquí estamos al pendiente. Seguimos pendientes también. Perfecto. Bueno, pues mis estimados amigos radioescuchas, ahí tienen algo de la información más fresca, más reciente que tenemos, pan fresco, esta tarde para usted que amablemente nos está acompañando. Bueno, pues llegó el momento de ir de manera inmediata a una pausa. Continuamos aquí en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Ya volvemos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.